Miembros de la Coordinación Sindical Salvadoreña llegaron este martes a la Asamblea Legislativa para solicitar reformas al artículo 58 del Código de Trabajo, que se refiere a la indemnización por despido. Lo que estamos pidiendo es que el cálculo del retiro se haga en base al artículo 58 del Código de Trabajo, que ya está establecido. El artículo 58 dice que como máximo o como mínimo son 4 salarios mínimos. A través de piezas de correspondencia, la coordinadora solicita a los diputados revisar dicho artículo desde una base legal y eliminar así la función que existe al momento de su interpretación. Los sindicalistas fueron recibidos por el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker. Todos hablamos de la necesidad de que hayan salarios y retribuciones justas, de tal manera de que es algo en lo que nadie podemos estar en contra, al contrario, todos hemos de estar a favor. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para laprensagráfica.com, Gloria Flores.